Tren. Los dos equipos posando ahora, el Duisburgo y el Málaga. Schnellhardt a punto de recuperar el Málaga, consigue hacerse con el balón. La jugada de Mati, dobla por banda derecha, bien abierto Cifu, sin oposición, lateral del área, levanta la cabeza, fija la vista, saca interior del área el Málaga. Cabeceando Baumhauer, corre detrás del balón en Nesiri, dejando para Cifu, que devuelve el balón ya al rectángulo de juego. El 12 del Málaga, reculando, combinando con Keko. Llegó a tocar el balón. Recupera el Málaga. Cifu. Apareció Fiegel. Balón que rescata Mati para el Málaga. Nauber al salto. Frode con el Chori Castro. Balón que recoge Mati. Buscaba el recorte. Buena presión del Málaga. A punto de recuperar. Interviene Keko. Mati en banda derecha. Keko. El balón para el Málaga. Pide el cuero Fornals. Ante él está Ilyuchenko. Fornals buscando nuevamente en el frente de ataque, en este caso a Mati, presionando a Davari. Prisa el Málaga, buscando ese gol que permita al conjunto de Michel. Luchaba por ese balón, intentaba ganarlo ahora Ilyuchenko. Viene Fiegel, acaba con... Luchando el Málaga y el Duisburgo. Cuando se saque de banda para el Málaga, que ya efectúa. Jugando Cifu, protege bien el balón, combinando el Chori Castro en el círculo central. Es Mati quien entrega a Duisburgo. Van Setter, bien Mikel Villanueva, recupera el Málaga. Buscaba la falta táctica en la salida del Málaga el Duisburgo. Mantiene la posesión el conjunto español. Keko toca atrás. Mati, pierna derecha. En Nesiri, llegaba muy forzado, se encontró el balón. A que de banda, que ya efectúa el Málaga. Presiona pie. Ingresa por la izquierda Robles, tocando atrás para... Va ganando efectivos en esta jugada de ataque el Málaga. Dañarse de la posesión ahora del balón el Duisburgo. Cifra, Cifu. La acción nace desde la banda, poniendo el balón en el centro para Mati. Intentaba tirar el desmarque Keko. En Nesiri lo hace Mikel, dejando para Mati. Sobre el Schnellhardt. ¿Hasta dónde ha bajado el atacante del Málaga? Pablo Fornals. La salida del conjunto español. Se repliega ya el Duisburgo. Cio le devuelve el balón a Cifu. Está liberado Mati. Puede perfilarse hacia el interior. Lo hace. Distribuye en la derecha para la llegada. Por el centro, Mati. Recibe de José Carlos. Abre a la derecha Mati. Para Cifu. Dejando para Luis Muñoz. El balón para Mati. Falta de Ilyuchenko, casi obligada para cortar nuevamente la acción del Málaga. Bueno, pues no hay tiempo para más. Creo que van a poner las cosas difíciles al míster para intentar entrar en los planes de él. Ha perdido el balón ahora el adolescente, Mikael Cuisans. Vamos a ver el Málaga si puede marcar el segundo. Ahí está Cifu, Cifu. Calidad, por parte del jugador del Málaga. Fíjate esa cómo gira sobre sí el jugador de origen húngaro, ¿no, Mati? La verdad que es
que es muy bonito, ¿no? Que un chico joven pues tome esas decisiones, ¿no? Durante un partido. Y bueno, y si tú quieres y tienes cierto nivel y tienes personalidad para afrontar según qué situaciones, te pueden colar en esa situación de estar muertos. El envío ahora para la carrera. Vamos a ver la contra del Málaga. Es complicado, hay poca gente. Y compañero, pero en ningún momento rehuye el uno contra uno, el contacto con el otro jugador. Eso es que el chico tiene personalidad. El Málaga han solucionado ese tema. Y bueno, de momento, pues antes de que acabe el partido, pues si me permite, Javi, nombrar a junto a Mati que podemos destacar por parte del Málaga. Peño, ¿cuál ves con más opciones de estar en la primera plantilla? Alex Ross, de guante blanco, ojo. Porque el otro día en el costado tocaba y la perdió. A ver si el Málaga puede montar contragolpe. Era Borja Bastón combinando para Mati Tacti. Abre un poquito largo para muy arriba el Málaga. Tocando Alex Mula, Mati, José Carlos. Ahí está la academia. Y bueno, no lo hemos comentado. Johnny para Robertico. Este con José Carlos. Combina a su vez con Mati. Perfil el Málaga percutir en esa zona derecha. Toca volver a construir. Mucha posesión. Muy bien. Es otro de los jugadores que está gustando y mucho en esta pretemporada. José Carlos toca para Mati. El medio centro, poblado de el Málaga por mediación de Luis Hernández. Balón aéreo que la peleaba Mati. En ese lanzamiento, Álvaro. Y ahora el pique de, claro, ¿no? La situación de fuera de juego. Hemos visto al asistente levantarlo. Incluso se le ha colado un poquito el himno y ha entrado el speaker con toda la ilusión del mundo. ¿Para qué es Adrián Ramos? Sí, lo hemos visto en la presentación. Futbolista que a priori tiene que ser la referencia goleadora del equipo. Jugador que estuvo en el observa ahora a Luis Hernández. Toca para Rosales. Ahora sí, sobrepasamos esa línea divisoria. Rozomo, Toro. Uno de los centrocampistas del campo, Álvaro. Efectivamente, los minutos iniciales sí que es verdad que el Málaga ha salido. Las líneas, pero sí que es un jugador que garantiza ese Málaga. Y ya lo decíamos, que Borja, cuando tiene la ocasión de rematar, dentro de Robertico, Rosales, el despeje le cae a Mati, quería empalar. Bueno, ojo. Bueno, yo hablo del área falta de más de un metro fuera del área, Alberto. Bueno, ahora vemos ahora que quizá cae, puede estar más encima de la línea, puede ser más dudoso. Ciertamente ahora en directo sí que nos había parecido quizá